Amigos, nos encontramos con un luchador que actualmente está teniendo mucha polémica en México y también en su país, en Estados Unidos. Él es Sam Adonis, el hijo de Trump, como se ha mencionado últimamente. Platícanos un poco, pues, de este calor que traes con la gente, con el público de México, a raíz de esta situación que sales con esta bandera de Donald Trump. Tú eres americano, de toda esta situación que está pasando. Me encanta toda esta situación. Mi papá es un promotor antes, por eso yo tengo una gran historia en mi cabeza. Me encanta lucha libre de todos los países, México, Japón, todo. Y es natural, los rudos extranjeros, esto es normal. Tú recuerdas Fabuloso Blondie, o en Estados Unidos tienes Rusev, muchos, es normal. Por eso, cuando estoy aquí, claro, yo necesito representar a Estados Unidos. Cuando Donald Trump tiene la elección, la gente es muy enojada. La gente quiere Donald Trump fuera de la elección. Naturalmente, cuando él gana, yo quiero capitalizar en esta situación. Y por eso yo tengo una bandera con la cara de Donald Trump. Platícame un poquito, has tenido muchas llamadas, muchas te han venido a hacer entrevistas de tu país, gente como NBC, CNN, muchísimas medios en Estados Unidos han volteado a ver a Sam Adonis, el americano que está volviendo loco en la lucha libre mexicana por Donald Trump. ¿Cómo te sientes de que en tu país la gente está volteando a ver lo que estás haciendo fuera de él? La más importante razón a ellos es preguntar mis cosas, porque los americanos tienen un muy malo idea que es México. La gente solo tiene una idea que es México. Es muy peligroso, es muy feo y no es la verdad. La gente no sabe qué es eso. Por eso la gente piensa, wow, un América en lucha libre con bandera de Donald Trump. Claro, él puede ser muerto. Esta es la razón yo tengo los periódicos. Pero en verdad me gusta la situación porque me gusta todo el mundo ver lucha libre mexicana. Yo soy un aficionado de lucha libre mexicana para mi toda vida. Cuando soy niño en Estados Unidos, yo veía el Satánico y otro Guerrero, mucha gente. Y para mí, soy orgulloso y yo puedo representar el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y yo quiero todo mi país ver y gustar el Consejo Mundial de Lucha Libre. Platícame, ahorita eres uno de los luchadores más fuertes, rudos dentro del Consejo. Cada que sales a la México, la gente te chifla. Hoy aquí con la función del Último Dragón, la gente te chifla. ¿Qué más quiere Sam Adonis en México en cuanto a lucha libre? Está en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero ¿qué más quiere? Yo quiero ser la mejor luchadora en México. Yo quiero la publicidad mismo de Vampiro Cantinés y Conan y todos los luchadores pasados. Me gusta la cultura de lucha libre. Yo quiero ayudar a lucha libre para ser más grande. Ahorita es bueno, la lucha es mucha gente gusta las luchas, pero antes mucho más luchas, mucho más gente en todas las luchas. Yo quiero ser la misma. Yo quiero ser una persona muy importante para la lucha libre mexicana. Y yo quiero ser la campeonato completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Para mí es muy prestigioso ser un campeón muy importante para la más grande empresa del mundo. Me dices que sabes de lucha, tenías un papá promotor, conoces la lucha libre. Aquí en México estás aprendiendo otro estilo, estás aprendiendo otro tipo de lucha diferente al wrestling. Estás empezando a triunfar en México. ¿Te gustaría regresar a tu país y ser tomado en cuenta en una empresa grande, en una empresa importante, o te quieres quedar en México a hacer más cosas? Ahorita yo quiero ser aquí. Me gusta México mucho. Yo quiero ser el más grande luchador aquí, más importante luchador aquí. Yo quiero más éxito aquí con el Consejo Mundial de Lucha Libre y yo quiero muchos aquí. Pero también yo quiero luchas en Japón y Estados Unidos también. Mi hermano es un luchador antes para WWE, nombre es Corey Graves. Él quiere yo regresa a Estados Unidos para WWE. Pero ahorita yo quiero ser mejor luchador. Yo quiero ir a WWE con la misma reputación de un Chris Benoit o Chris Jericho o Eddie Guerrero. Los luchadores que tienen la experiencia del mundo. Yo por eso estoy aquí para mucho tiempo. Algo que le quieras decir al público mexicano, al público de Estados Unidos, que también va a ver esto. ¿Algo que les quieras decir? Por favor, ven a las luchas. Es muy importante. Mucha gente ve luchas en TV o en YouTube. Nadie es más importante que la ven en la arena en vivo. La energía es increíble. Toda la gente gusta en esta. Por favor, ven. Apoyo a los luchadores locales. Apoyo a sus luchadores favoritos. Arena México o en su arena cerca de sus casas. Por favor, continuamos el apoyo.
y por favor seguirme en redes sociales, Sam Elias 89. Muchas gracias, Sam. ¿Sí?